en 300 pesitos la onza. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto saludarte como siempre. Dos temas, ¿no? Uno, el del fin de semana, y el otro, que nos amenaza a Donald Trump con retirarse de esto que es el TPP, el Tratado Transpacífico, ¿no? Sí, así es. Bueno, la primera parte tiene que ver con lo que se espera haya sido la derrama económica en consumo de alrededor de 80 mil millones de pesos de esas ventas del Buen Fin. Yo me atrevería a decir, sin tener las cifras completas, las tiene solamente el Consejo Coordinador Empresarial, que pudo haber sido el sexto Buen Fin, el de menores resultados positivos en términos de ventas, sobre todo porque pues se presentó una contracción en el crédito y también en el riesgo mismo que las familias tienen de endeudarse más una vez que han pasado las experiencias de cinco versiones anteriores que les han dejado desde dolores de cabezas con los pagos a meses sin intereses, como también con los bienes que no les dejaron de todo satisfechos. Entonces, por esa razón creo que el Buen Fin pudo no haber sido el mejor de los últimos 6 años. Sí, el temor inclusive de los consumidores de que no les dieran un precio realmente bajo. Yo tuve la oportunidad de ir a diferentes centros comerciales y fíjate que pude detectar que precios que tenían hace una semana los subieron para después hacer los descuentos y dejarlos igual, tal y como estaban. Sí, y esto se pasa, ¿verdad? Porque ofenden la inteligencia del consumidor que sí ha tomado en cuenta sus anteriores experiencias y desde luego pues también que ahora tiene la posibilidad de comparar precios en a través de las redes sociales o bien desde los propios catálogos que las propias tiendas se atreven a publicar. Y esto, te repito, pues es una ofensa a la inteligencia y también pues la Procuraduría Federal del Consumidor no puede hacer nada, ¿eh? Créeme que no puede hacer nada, porque mientras te cumplan lo que en el papel te dicen, que es un descuento sobre el precio de etiqueta, no están violando la ley. La ley no castiga a quien eleva el precio y después sobre ese precio hace descuento. Sí, entonces, una tomadura bueno, pues, de pelo sin lugar a dudas, y esto afectó a este intento del gobierno federal de poder activar la economía, ¿no? Por el otro lado, tiritando los mexicanos, no solo del frío, que sin lugar a dudas está todo lo que da, ¿no? Sino ante los anuncios que hace el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya presidente electo, el retiro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y que te queríamos preguntar, doctor Raimundo Tenorio, ¿cómo puede afectar esto a la economía mexicana? Bueno, el Acuerdo Transpacífico se había quedado solamente en el protocolo de confirmación de adhesión de los países firmantes. No había todavía ni siquiera un solo punto en el cual se estuvieran no cumpliendo las promesas de ese acuerdo. Por lo tanto, México sigue teniendo vigente su acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, sigue teniendo vigente su acuerdo multilateral a través de la Organización Mundial de Comercio, y ahí, bueno, pues hay preferencias arancelarias que de momento no van a afectar a México. El caso, por ejemplo, de que este TPP no se lleve a acuerdo con naciones como Nueva Zelanda o como Australia, pues podría haber significado la no llegada de inversión extranjera de esos países a México. Australia y Nueva Zelanda pues están bastante retirados, tanto de México como de Estados Unidos, como para aprovechar ventajas de comercio mandando productos a Estados Unidos, y con México significaba una oportunidad de hacer llegar inversión extranjera para desde aquí, aprovechando las ventajas competitivas que dan los aranceles hacia Estados Unidos, pues entonces ensamblar, manufacturar, producir en nuestro país para exportar hacia los Estados Unidos. Entonces México sí se ve perjudicado en términos de una eventual inversión extranjera que habría llegado de países miembros del TPP. Esto, el solo anuncio que hace Donald Trump
Ya viene afectando inclusive la Bolsa Mexicana de Valores, por un lado, las tasas de interés que ha impuesto el Banco de México ante la salida de capitales. Ya vemos las tasas en 5.25 puntos base. A los consumidores, ¿sientes, doctor Raimundo Tenorio, que nos va a pegar de manera inmediata? Esta cancelación del TPP no, repito, y no nos pega porque no hay ninguna ventaja comercial firmada que pudiera llevarse a cabo hasta que ninguno de los 11 países miembros así lo confirme. El riesgo que corre este acuerdo es que en el protocolo que se hizo, si uno de los países miembros, como Estados Unidos, por ejemplo, como Japón, desistiera de firmar ese acuerdo, entonces el protocolo se rompe y pues cada quien para su casa. O bien se vuelve a construir otro protocolo con los países que queden. Entonces, al consumidor final, pues nos afecta, sí, porque no tendríamos acceso quizás a otros bienes de Asia o bien de el Pacífico Sur, como es el caso de Australia, de habernos llegado productos de esos países. Estados Unidos de Norteamérica, con la presidencia que va a tener con Donald Trump, ve como enemigo comercial al país México. ¿Realmente México le representa una posición que pueda debilitar o dañar la economía norteamericana? No, no le representa, le ha representado desde hace 10 años. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido superávit comercial con Estados Unidos. Nuestro superávit comercial, nada menos en el 2015, es decir, el valor de nuestras exportaciones por arriba de las exportaciones que ellos nos hacen, o sea, las importaciones, son de 122 mil millones de dólares. Si tener un superávit comercial con un país como Estados Unidos de 122 mil millones de dólares, quizás no le signifique mucho a Estados Unidos porque tiene más déficit con China o tiene más déficit con Canadá, pero de que sí les ha sido desventajoso con México, claro que sí. China, ¿qué le representaría a Estados Unidos en cuanto al déficit que tiene? ¿Tres o cuatro veces el déficit que tiene con México? No, bueno, Estados Unidos tiene un déficit comercial anual de 420 mil millones de dólares. De esos 420 mil, 120 mil los tiene con México. Entonces, un déficit comercial es el sobregiro que un país tiene por importarle más al mundo que lo que le exporta. Entonces, ese déficit, además, ¿qué le ha significado a Estados Unidos? Pues, en efecto, que haya venido inversión extranjera a México, que hayan venido trabajos a México en lugar de Estados Unidos por los bajos costos de mano de obra, pero también a nosotros también ha habido perdedores en nuestra economía, también de empleos que se han tenido que ir a Estados Unidos y también evidentemente de inversión. La afectación entonces del TPP pues no se estaría dando porque los congresos de los países, de los estados firmantes, no se ha dado, ¿no? Así es, no se ha dado. O sea, todo está todavía en protocolo. Así que no hay ni un solo dólar de afectación en lo real, pero sí en lo potencial. Es claro que se afecta el potencial del crecimiento del comercio libre y se afecta el potencial de la inversión extranjera que eventualmente hubiera podido fluir con la entrada de Estados Unidos. Sí, inclusive los capitales que se pudieran venir a México para invertir, ¿no? China, la mayoría de las empresas que están trabajando ahí son norteamericanas. ¿Esto no genera el que a final de cuentas Estados Unidos de Norteamérica pase de un cajón a otro cajón los dineros que a final de cuentas le vienen pagando impuestos? No, a ver, si queremos entender eso como que a China se están yendo también inversiones norteamericanas a través de sus empresas transnacionales, pues obviamente no le genera eso impuestos en el suelo norteamericano, porque las empresas tributan en otro país, pagan sueldos en otro país, pagan impuesto a valor agregado en otro país. Entonces, si disminuye la captación tributaria en Estados Unidos, y el hecho de protegerse contra el comercio exterior que daña su economía, pues le podrá significar en el corto plazo, pues quizás recuperar a lo mejor o retener inversión en Estados Unidos, que no se siga saliendo, pero esos inversores van a requerir
de ciertos incentivos. O sea, negocios son negocios, así que las empresas norteamericanas, las transnacionales, que son enemigas de Donald Trump, porque él no tiene empresas transnacionales, son las que se van a dar de golpes. Realmente esta coyuntura política también ha significado una fuerte ruptura entre las élites de empresas transnacionales en Estados Unidos, que este hombre, como negociador, como empresario, pues se vio afectado. Haz de cuenta que estamos regresando a aquellas épocas en que los Rockefeller y los Carnegie se daban con todo. Sí, sin lugar a dudas, pero por el otro lado habría que pensar que los dueños del dinero, a final de cuentas, se van a invertir donde más dividendos obtengan, ¿no? No, pero además también donde pueden imponer sus condiciones. Entonces, por eso es que esta vitalidad que supone Trump puede volver a tomar el capitalismo norteamericano, todavía está en duda. Bueno, pues estaremos viendo y te estaremos buscando, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, para que nos hagas tus comentarios siempre acertados. Al contrario, como siempre, es una distinción. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Nos vamos a un corte. A estatales, nos vamos a estatales. Breves estatales. 12 municipios del estado de Puebla concentran 53% de los homicidios culposos que se han presentado en los primeros 10 meses de 2016, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de